Hola amigos, ¿cómo están? Esperando que se encuentren todos muy bien. Seguimos nuestro recorrido con grandes personajes de la actividad corralera. Hoy día vamos a conversar con un gran amigo, con alguien que tengo el orgullo de compartir pantalla en las transmisiones de los clasificatorios y campeonatos nacionales de rodeo. Pero además es un gran arreglador y un gran corralero, campeón de Chile, junto a su padre allá el año 1985, corriendo a las famosas yeguas rumenas. Ya tirada, nos referimos a Juan Pablo Cardemil, con quien vamos a conversar desde acá, desde Ampurdán, donde está ubicado acá en la zona de Curicó. Nos encontramos con Juan Pablo Cardemil, un jinete de larga trayectoria, campeón de Chile, tiene uno de las marcas quizás más reconocida en el mundo corralero al ser campeón de Chile junto a su padre, pero a su vez también tiene una gran campaña deportiva y también en el arreglo de los caballos. Juan Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, Feñita. Un agrado de que me vengan a ver por acá este corral. Sabemos que es de familia de tradición corralera, pero quiero que nos cuentes tu inicio junto a tu padre en esta actividad y en esta profesión. Primero que nada, agradecerte, Feña, que me tengan como jinete destacado. No sé si es tan merecido, pero siempre un honor estar ahí. Feliz de estar en un nuevo proyecto. Ya vamos a cumplir un año y medio. Es un proyecto familiar, personal. Hace mucho tiempo lo quería hacer y ya lo están dando, está marchando, y lo mejor de todo es que está marchando muy bien. Tenemos mucha pega, no nos ha fallado, estamos muy contentos, muy tranquilos. Juan Pablo, cuéntanos tu inicio desde niño. Desde niño, yo bueno, nací arriba de los caballos, pues Peña, mi papá me llevaba de a caballo a los 2 años por adelante la montura y salí a hacer sus labores de campo. Y yo me quedaba dormido, siempre dormía durmiendo. Así que yo desde que tengo su razón estoy en contacto con los caballos y además en una familia que tú bien sabes está absolutamente ligada a los caballos, con un fanatismo, digamos, de repente que es casi extremo. Así que nada, toda la vida de a caballo y girando en torno al arreglo, al rodeo, al gusto, a la crianza, de todo un poco, porque tenemos parientes, hay algunos que les gusta más la crianza, otros que les gustó más el la competencia, otros que fueron un poco las dos cosas. Así que de todo eso me crié así, como nos criamos todos nosotros los carreros. Juan Pablo, ¿cuándo o en qué etapa decides dedicarte un 100% a los caballos? Me imagino que tuviste también posibilidades de haber tomado otro rumbo, pero haberte dedicado 100% a los caballos. Yo nunca, la verdad es que nunca pensé dedicarme 100% a los caballos. Siempre pensé correr vaca, pero nunca pensé ser profesional de esto. No era mi meta. Yo siempre he pensado que para ser profesional de algún deporte tienen que darse las cosas de forma natural. Y a mí después que ganamos con mi papá el campeonato nacional, se fue dando forma natural esto. Me empezaron a pagar por correr, cosa que no había pasado antes, y empecé a ganar más platita corriendo que trabajando. Así que por ahí de a poco me fui yendo, deslizando hacia este mundo del rodeo, digamos, de forma profesional. Bueno, era joven cuando te tocó el triunfo con tu padre el año 85, pero me imagino que a lo mejor tu padre lo buscó mucho más antes y para ti fue una consecuencia o algo inesperado, no fuera esa edad. Claro, mira, yo siempre he dicho, Feña, que mi papá, cuando nosotros nos ganamos el Champion en el 85, yo tenía 25 años, mi papá 62. Él se lo merecía. Él había sido 3 veces vicecampeón, una con Pablo Quera y 2 con el tío Hugo Cardemil, y siempre estaba ahí en la pelea.
pero nunca le había aceptado el número uno. Imagínate la primera vez el primer año que corrimos, llegamos a Rancagua, llegamos a la final y nos ganamos el Chaco. O sea, para él estaba bien y era una rúbrica a su carrera deportiva exitosa. Pero para mí no, porque yo estaba recién empezando. Entonces yo creo que en ese momento no me lo merecía. Era la primera vez que llegaba a una final, no tenía idea dónde estaba ni qué pasaba. Yo solo corría vaca y a lo mejor eso también hizo, como corrí tan relajado y tranquilo, también hizo que rindiera un poco. Después, con el tiempo, yo creo que sí me merecí un campeonato nacional, porque llegamos muchas veces, estábamos siempre con dos o tres colleras en la final, cuartos toros, quedamos segundos, varias veces muy cerca del tercero, con hartos caballos en el ranking, y una campaña bien larga y bien bonita, que yo ahí creo haberme merecido algún campeonato nacional, pero llegó antes, ¿no? Bienvenido sea. Así es. Juan Pablo, ¿tú crees que después de ese título nacional, a lo mejor inesperado por ti, pero merecido por tu padre, hay un antes y un después en tu carrera o en tomar la decisión de dedicarte a los caballos? Yo creo que sí, porque como te decía antes, sí, se fue dando en forma natural. Y a lo mejor el ser campeón de Chile, te miraron más, se fijaron más en ti, en cómo tú corrías vaca o cómo tú trabajabas caballos. Y a lo mejor apuró un poco lo que habría sido seguramente ineludible. Bueno, seguramente habría terminado igual trabajando caballos y siendo profesional de esto. Pero a lo mejor eso apuró un poco el tomar la decisión de seguir por este camino. Después de estar en familia, como siempre, corriendo con tu padre, ¿cuál fue tu primer trabajo ya profesional fuera del clan Cardemil? Yo me fui a... Mi primer trabajo con profesional fue con Víctor Vega, el dueño de la Rumena, que en ese tiempo él vivía y trabajaba en Venezuela y tenía sus caballos donde César Núñez. Y César habló conmigo para que yo le corriera los caballos a él. Y ahí fue la primera vez que me pagaron por eso. Y ahí me conocí a la Rumena y nos hicimos amigos con ella y toda la historia que sigue. Y ese fue mi primera pega. Pero esa pega fue yo no me dediqué 100%. Iba en las mañanas a trabajar caballo y en la tarde trabajaba en el campo con mi papá. Teníamos equipos pasteros nosotros y funcionábamos en eso, en el campo. De ahí, Juan Pablo, viene después de Criadero Santo Tomás con Luis Iván Muñoz. De ahí, claro. De ahí, claro. Me casé. Mi mamá se enfermó el mismo año que nos ganamos el campeonato nacional. Ella se enfermó y tuvimos que trasladarnos a Santiago, a vivir a Santiago. Y ahí, claro, ahí hablamos con Luis Iván Muñoz y estuve una temporada o dos con él en Santo Tomás, en Quilicura. ¿Cómo fue esa experiencia? Lindo. Somos muy amigos con Luis Iván y seguimos hasta el día de hoy hablando siempre, nos tenemos mucho cariño. Juan Pablo, después viene la vuelta a Curicó y el salto también familiar, pero a un criadero reconocido como es el Santa Elba del tío Ramón Cardemil. Claro, ahí yo volví a Curicó, acá mismo, a Curdán, donde estamos ahora, donde mi amigo Pablo Quera. Con él me vine a trabajar. Y corrí con Coto Quera. Anduvimos bien, arrancaba los dos años que corrimos. Después, me empezó a mandar caballos el tío Ramón Cardemil para acá. Yo recibía un par de caballitos de afuera y él me mandaba a caballo. Y de ahí empezamos ya a correr algunos rodeos con Chiqui. Después me fui a trabajar con tío Hugo Cardemil. De ahí tío Ramón me mandaba más caballos. Y así fue también en forma natural, yendo, corrí un año con los dos, con tío Hugo. El reservado con el Contimás, que llegamos a Rancagua, que fue el último año del reservado. Y empecé a correr con los caballos de Santa Elba.
De ahí me fui a Santa Elba 100%, tuve 5 años muy bonitos en Santa Elba, donde nos fue muy bien, aprendí mucho de Tío Ramón, de Ofeña, de Chiqui y todo. Pero fue muy bonita esa época porque corríamos caballos muy buenos, teníamos toda la confianza del tío Ramón y nos fue muy bien con Chiqui. Así que tengo lindos recuerdos de esa época. Bueno, además es todo en familia, porque el criadero de un tío, pero además Don Feña tu suegro y el Chiqui tu cuñado, así que era todo en familia y imagino que también eso ayudó a los grandes resultados. Por un punto el año 96 casi logran empatar el Campeonato Nacional de Rodeo en el Cadejo y el Filchao. Sí, claro que ayuda, ¿no? Eso ayuda mucho a que el camarín, como llaman ahora, ande bien. Por eso era todo fluido y nos ayudábamos entre todos, y sobre todo con Feña, que era el pilar del criadero en el arreglo de los caballos, y él nos apoyaba a nosotros dos con Chiqui mucho, conversábamos mucho de lo que había que hacer, tío Ramón nos tenía toda la confianza, así que eso fluyó y fluyó bien. En el criadero Santa Elba, Juan Pablo, imagino que te tocó montar y trabajar grandes caballos, pero habrá alguno que hay que destacarlo más que otro, no solamente por el resultado, sino por el cariño a lo mejor que tú le tienes porque lo trabajaste desde nuevo. A mí me llegó, Feña, el Filtrao, me llegó de Juan Carlos Loaiza, me llegó con un par de topeadas. Y la Buscada también, muy nueva, muy nuevo. Esos dos caballos los tomé de nuevo, empezados por Juan Carlos, no era mala base. Y bueno, y en Santa Elba todos, pues Feña, el mismo Cadejo, que yo no lo tomé, por supuesto, no lo tomé corriendo, ya un caballo de final, pero que nos entendimos muy bien, ¿no? Como binomio, digamos. Era el genio del caballo era como para el genio mío, y eso fue gracias al tío Ramón, que él hizo el cambio. Yo saqué a correr el Filtrao muy nuevecito, y en la segunda temporada lo que llegamos con el Cadejo corrido por Chiqui, y el tío Ramón nos dijo que él creía que estábamos mal corriendo, que yo debía correr el Cadejo y Chiqui el Filtrao por nuestra forma de correr y por la forma de los caballos también, y por supuesto que lo que decía el tío Ramón era ley, no lo imponía, pero solo lo comentaba y con eso bastaba. Así que lo hicimos y resultó muy bien. El Chiqui al Filtrao le sacaba mucho provecho, también el Cadejo le andaba muy bien. Me acuerdo del Acomodado también, que era un caballo muy, muy arreglado, muy, muy encachado. Ganamos el clasificatorio de San Carlos también con ese. Ese también entero por mí. La Vizcacha la saqué a correr, la Alteza, el Entallado, muchos caballos de muy buen tipo vaquero, muy, muy, muy fáciles para trabajarlo y de mucho aguante, caballos como son los de Santa Elba o Feña, sobre todo en ese tiempo que había muy buena clase. Juan Pablo, de ahí viene el salto ya al criadero Las Cayanas, donde Gonzalo Vial y posteriormente al criadero Palmas de Peñaflor. Claro, de ahí yo me fui con Chalo, también tuve 5 años, muy, muy bonito. Nos hicimos muy amigos con Chalo, muy amigos de familia, los chiquillos siguen siendo amigos. También una etapa bonita, también nos fue bien con Chalo, corrimos hartos caballos buenos. Y lo pasábamos bien, relajados. Corríamos bien también. Fíjate que yo no tengo ningún mal recuerdo de ninguna parte donde he estado, entonces me pasa que en todas partes me encariño o se encariñan conmigo, pero formamos lazos de amistad en todas partes donde he estado. Y esta es una también. De ahí me fui a Las Palmas, tuve 7 años en Las Palmas, tuve 7 años afuera de Las Palmas y después tuve 3 de nuevo. Así que en Las Palmas completé 10 años. También, tú bien sabes. Linda experiencia. Tenemos un lazo de amistad tremenda con la familia.
familia, con toda la familia Moreno, con todas, desde siempre. Entonces, también son lindos recuerdos. Pero como te decía al principio, ya era hora de tomar una decisión que siempre haya estado en mi mente, en mi sueño, de trabajar independiente. Y si no lo hacía ahora, ya no lo hacía, ya nos estamos poniendo más viejos y se empiezan a acabar las energías. Juan Pablo, este era un sueño que lo tenía hace tiempo, lo pudiste hacer realidad hace 2 años atrás. ¿Te costó la decisión de independizarte, acostumbrado a estar en criaderos tan importantes, tan grandes, de trabajar caballo bajo de alguna manera un corral hecho por ti? Sí, me costó años. Siempre lo quise y siempre lo soñé, pero me costó tomar la decisión, sobre todo porque tú te acostumbras a tener una cosa segura. Entonces, con los niños en el colegio, en la universidad, siempre tiende a asegurar el bienestar y la educación de ellos. Porque esto que yo hice era un riesgo. Todos me decían que no, que en mi caso no era riesgo y todo, pero yo lo sentía como riesgo, como tirarme a una cosa que no conocía yo. Entonces, para mí no fue fácil. Pero fíjate que resultó del principio, entonces contento y tranquilo, ya sé que resulta. Bueno, me imagino que también la experiencia anterior que tuviste con todos los criaderos que estamos hablando, donde estuviste, ha sido tu gran pergamino. Este tema que estás haciendo ahora de recibir caballos de distintos corrales, funcione muy bien. Claro, exacto, es una carrera larga con algunos éxitos, entonces, claro, empiezo con un piso, que era lo que todos me decían, pero hacerlo uno personal, tirarse el carril, no era fácil. Y ya estaba acostumbrado a estar en corrales y corrales grandes, en la seguridad, en el amparo que te da estar en corrales grandes. Juan Pablo, de alguna manera también, en tu segunda etapa de la vida, porque ya alta competencia que ya la viviste, esta etapa del trabajo con los caballos también viene a demostrar tu experiencia que has tenido durante toda tu carrera en el arreglo de los caballos. Tal como dices tú, son etapas, la vida tiene etapas, las carreras deportivas tienen etapas. Mi etapa de la alta competencia a lo mejor ya no es tanta, sino que vuelco todo lo que he aprendido de tantos años y con tanto viejos, bueno, que me he tocado la suerte de trabajar y de estar al lado de ellos. Entonces, todo eso lo quiero volcar a los caballos nuevos, y cada día me tienen más contento la caballa nueva. No te niego que me pica mucho el bicho por correr y competir y todo. Pero eso se tiene que dar nomás. Si hay un par de gallitos buenos, una gallerita buena y por ahí andáis bien, ya te pica más el bichito. Pero no como antes, que me habría gustado antes salir en cualquier cosa, correr y darle, no. Ahora si hay una gallerita, un caballito que a mí me acomode, podría volver por ahí arrancado. Bueno, además sí que, a lo mejor sin pensarlo, pero el tema familiar te persigue, porque hoy día estás corriendo con tu hijo, una collera que está con 8 puntos ya en la actualidad. O sea, significa que en la competencia sigue el tema familiar. Ese otro aliciente y otra etapa también de tomar el rodeo. Yo tengo un potro mío y que lo saqué a correr el año pasado a 4 rodeos, y le pedí a Pablo que me acompañara con un potro de Juan Pablo Mayor, y tuvo la suerte que nos ganamos un Champion y por ahí entramos al cuarto en primera con puntos, nos ganamos una serie. Lo que tenemos 8 puntos y requisito sin buscarlo, porque era, yo estaba sacando mi potro como para foguearlo y hacerle rodaje. Y ya estamos con eso y seguramente lo vamos a seguir.
Ahora también Pablo se fue a trabajar con nosotros, a correr con el corral donde voy a correr yo, que es el corral de Juan Pablo Mayor, de Aero Santa Cita. Así que él también nos va a acompañar este año, apenas podamos correr. Pero ya está en el equipo el hombre, así que más contento me tiene. Si Pablo está corriendo con nosotros y con, además con un amigo que lo conozco de tantos años, a él y su familia, que es con Pablo Mayor. Así que muy, muy motivado. Ojalá que están saliendo hartos caballos. Bueno, todo esta pandemia, todos los que nos dedicamos a esto, estamos lo mismo, trabajando caballos nuevos. Yo creo que cuando empiecen los rodeos van a haber una cantidad de caballos buenos, porque ha habido mucho tiempo como nunca para dedicarle a los caballos nuevos. Te iba a hacer esa pregunta, Juan Pablo, porque me ha tocado experimentarlo con todos los entrevistados durante esta época, que han comentado lo mismo. Esta época de pandemia, porque hay que buscar las cosas buenas, ha sido realmente beneficioso en el trabajo de los caballos nuevos, que no tenían el tiempo antes, porque obviamente que se privilegiaba la competencia. Claro, imagínate que antes, al trabajar un caballo nuevo al 100%, tenía ahí 3 meses, y ahora llevamos un año. Entonces, por eso te digo, yo creo que van a salir una cantidad de caballos nuevos y buenos cuando den el vamos a los rodeos, que va a ser muy beneficioso para eso mismo, a darle tiraje a la chimenea. El Juan Pablo Cardemil de ahora, ya más dedicado al arreglo de los caballos, como profesión y como gran arreglador destacado, ha sido la suma de toda la experiencia que has tenido con grandes jinetes, de partida de tener la experiencia de haber corrido y aprendido el rodeo junto a tu padre. Te lo comentaba antes, yo he tenido la suerte de siempre estar en contacto, ver trabajar y trabajar con ellos, con puros cracks, peña, puros cracks, empezando por mi papá, tío Hugo, tío Pablo Quera, Roberto Valderrama. Lo alcancé a ver trabajar con Rupa, se iba todos los inviernos para el campo de Yacala, donde vivíamos nosotros acá en la precordillera de Curicó, a trabajar los caballos de Santa Elba. Yo de chico, viendo a Rupa, Farolito Fuentes, Checho Tamayo, Nemo Barra. El futuro, Juan Pablo Cardemil, en esta nueva etapa, trabajando caballo y recibiendo caballo acá en Ampurdán, aquí en Curicó. El futuro es eso mismo, lo que tú dices, Feña, es seguir trabajando caballo y recibiendo. Estamos instalados cerquita de la carretera en Ampurdán, con todo cómodo al ladito de la casa. Y nada, muy contento, trabajando caballos nuevos, tengo harto caballo nuevo, harto caballo corriendo, y con la ilusión y la esperanza de también llegar a Rancagua, a un clasificatorio, a pelearle a los viejos. Juan Pablo, cortito, y no es para amarrarte, nómame los 5 mejores caballos que te ha tocado trabajar o correr. Yo soy re malo con las estadísticas, Feña, no tengo muy buena memoria, pero así, el voleo te puedo nombrar: el Cadejo, la Espiga, la Rumena, la Cuchicuchi, la Buscada, el Frustrado. Se me pueden ir algunos, pero por ahí está. De los jinetes que has admirado en tu carrera deportiva, porque bueno, de repente era a tus pares con los que competiste, que también son amigos, pero que también como jinete los puedes admirar. A mis pares, bueno, a Juan Carlos y el Lalo, eso no hay duda que están mucho más arriba, que están un escalón más arriba que el resto. A José Los Tauruaga, el Chiqui, a Pito Corbalán, y de los antiguos a Don Rupa, a Don Rica de la Fuente, a Cacaro, extraordinario. Por ahí yo creo que está la cosa. Bueno, Juan Pablo, esperemos que nos volvamos a encontrar también, porque para mí es un agrado estar contigo en las transmisiones de los campeonatos nacionales de rodeo y también de los clasificatorios. Así que esperemos que también vamos a estar juntos en los futuros
en las futuras transmisiones de estos eventos. No hubo ningún problema, Feña, tú sabes que lo pasamos bien y creo que le transmitimos a la gente lo que está pasando en la medialuna, que es importante, ¿no? Tú sabes que nos escriben harto y nos felicitan harto y eso es entretenido, pues yo no había estado en las comunicaciones, pero lo paso bien, me entretengo y también me gusta que la gente valore lo que hacemos. Un abrazo grande, Juan Pablo, y mucho éxito en esta nueva etapa. No, gracias Feña por la visita y te felicito por el programa, muy entretenido y hace que esta pandemia sea un poquito más llevadera. Muchas gracias.